Este sueño de estar acá hoy. Y gracias por esta hermosa evolución. Literalmente, gracias. No me lo esperaba realmente, gracias. Nosotros tampoco. De verdad. Gracias. Qué bozarrón, aparte. Me encantó lo que hiciste, pero sinceramente fue. No lo puedo creer. Lo que pasó en el estudio, ¿no? Con la gente. ¿Cómo sí, se ¿qué pasó se en un momento? Yo decía, tengo curiosidad por saber qué está pasando. Sí, entró en moto, ¿sabes? ¿Viste? No entendía nada. Por favor, yo. quiero saber. Increíble. Estar acá increíble. Realmente, lo increíble es estar acá delante de todos ustedes, que son cuatro consagrados y bueno, es un privilegio realmente, Sole. Gracias, loco, lo que decís, gracias. No sé qué decirte, ¿sabes? Ricardo, bueno. Qué bárbaro, mano. ¿A qué te dedicas, además de la música? Soy pensionado. Hace 15 años tuve un accidente y bueno, aún hoy estoy luchando por... Es una lucha aparte. Mi nombre es Pablo Daniel Carrasco y tengo 48 años, soy de la ciudad de Pergamino. Mi accidente fue hace 15 años aproximadamente, era empleado de la Policía Federal Argentina, haciendo tareas de ocultación, que se llaman, de observación. Me tocó que era oscuro, 4:30 de la mañana, un pastizal alto, y me caí en una alcantarilla, que no la vi, y caí de espaldas. Me lo devolvieron a las 3:30, 4 de la mañana, hecho una bolsa de papas. Un hombre sumamente sano. Y bueno, y ya a partir de ahí no caminé más. Empecé con problemas de columna, y tuve estallido de disco en la zona lumbar, traumatismo de cráneo. Toda la recuperación de las operaciones y ese proceso fue bastante intenso. Los primeros años nos dedicamos solo a su salud, porque prácticamente quedó inválido. Y bueno, y me cambió la vida.